Señoras y señores, están dadas las condiciones para vivir los últimos 45 minutos de esta final apasionante y dramática de la Copa América. Allí salía jugando México con Sánchez, buscándolo a Ramírez. Ambriz, ese Gutiérrez, el lateral derecho. Devolvía Altamirano. Intenta Galindo. Allí está Galindo. La pelota para Juan de Dios Ramírez. Casi la pellizca Batistuta. Suárez. Juega hacia adentro para García Aspe. A ese decía Macaya que había que encimar un poco más. Basualdo, Redondo, Zapata, Gorosito para recibir, Redondo, se viene Simeone, a él lo buscan. Tras él va Luis García, el reemplazante de Patiño, el único cambio que introdujo el seleccionado mexicano. Exigido va Gorosito, Ambriz que no puede con él. Recupera Benjamín Galindo para México. El partido está 0-0. Se viene Alves, sigue Alves, ¡Joico! Cuando apuraba Hugo Sánchez. No le pegó bien, Zague. Se viene Ramírez, para él es el pelotazo, se está acercando ya Zapata. Aquí está Ramón Ramírez. García. Sigue Luis García, Sánchez con él, menos mal que chocaron entre ellos. Menos mal que García se lo llevó por delante a Alves. Gorosito. Jugaron con los 6 pelotas detenidas. No, por suerte cambiamos después de línea. Cazárate. Galindo. Venía Alves el cabezazo. ¡Goico! Tendrá que esperar porque recién están subiendo Batistuta para ubicarse en la mitad de la cancha mientras viene el cabezazo. García Aspe. Sánchez. García Aspe. Sigue García Aspe. Pasó a Di Borelli tras ellos. Cáceres. Allí lo busca Acosta. A la marquería Gutiérrez. Otro cambio ahora para Gorosito. Se viene Zapata por la derecha, Bati la pide por adentro, Acosta por atrás, Acosta, vamos Beto, Acosta, Cholo, grande Cholo, Cholo, te quedó atrás. ¿Qué vas a hacer, Cholito? Jugó contra el equipo de Cholo, aquí lo desacomodaron, el Tanone también, Acosta por atrás, Bati quiere, allí va Acosta, se le trepó. Ambriz. Zapata. Hay que asegurar la pelota con lo que cuesta encontrarla, hermano. Redondo. Ahora no es limpio, viejo. Ambriz que se la devolvió. Galindo. Se acerca Redondo. Ambriz. Apura Gorosito la posición de Juan de Dios Ramírez. Gutiérrez. Con él está el Beto Acosta. Suárez. Ya la tocaron para el Moncho Ramírez. Había sido Galindo. Lo buscan a Alves. Borelli está con él. Muchas gracias, Luisito. Muy gentil, querido. Seguí así, hermano. Otra vez la pelota puesta en espalda del lateral. Como vemos, Borelli que lo ve, lo deja pasar y después se abre. Y le permite que el hombre gire. Borelli dice, paralo, porque yo no puedo salir permanentemente a cortar sobre el costado. En estos momentos le estaba dando esa indicación a Basualdo. Allí va Gorosito. Acosta Batistuta. Bati. García Aspe. Alves. Cruza una vez más Borelli para tomarlo. Basualdo se desespera. Goico. Mete para el Beto Acosta. Sí. El Beto por atrás. Revienta Suárez. En un ratito nomás, Leo Rodríguez va a ingresar en el equipo argentino. Ya está hablando con el Coco Basile.
La pelota la tiene Ramírez. Venía para García. Veremos quién se retira en el equipo argentino. Corre Batistuta, va Batistuta, se desespera el Moncho Ramírez. Bati que gana, Bati. ¡Gol, gol, 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 gol! La Argentina 1, México 0. Una pelota larga que sale y que Batistuta le gana al lateral Ramírez. Cuando cruza el otro Ramírez, el segundo marcador central, Batistuta le pega, vean ustedes, muy fuerte. Casi a donde estaba el arquero estaba tapando ese palo y no pudo llegar. Zamora que le alcanza, algo para que se refresque el Beto Acosta, se va Gorosito, va a ingresar Leo Rodríguez. Vamos Leo, bien Pipo. Cuanto más hizo y cuanto mejor haya hecho Argentina para obtener el gol, estuvo lejos. Aquí tuvo dos avances, uno de Simeone, recordarán ustedes, y este ahora peligroso de Batistuta que terminó en gol. La pelota que está viniendo para Alves, así está Alves, va Sualdo. 26 minutos 20 segundos, corre el Beto Acosta, se desespera Ramírez. Acosta con falta, tiro libre para México. Amonestado Acosta. Allí estaba Ramírez, Zapata, otra vez García Aspe. Se viene Alves, con él estaba Sualdo. Sí, malo. Solo otra vez García Aspe. Galindo. García. Justo el negro Cáceres. Gutiérrez. El que presiona es Acosta. Gutiérrez. Suárez. La pelota la tiene ahora Benjamín Galindo, el mediocampista que busca el lateral al Moncho Ramírez. Aquí está Ramírez. En el área está Sánchez. Ya llegó Alves. Luego del rebote Alves que la va a encontrar. Justo el negro Cáceres. Otra vez García Aspe. Allí metía, no hay posición adelantada, el árbitro da penal de Goico. El árbitro da penal de Goicoechea. Vamos a ver. Jugaron mal porque había un jugador en posición adelantada, pero no era precisamente el que va a conseguir la pelota. Para el otro lado, no había posición adelantada. Se tira sobre el cuerpo de Goicoechea. Goicoechea no lo engancha. ¿A dónde te vas a tirar, Goico? Benjamín Galindo. Se paró como zurdo, ¿eh? Galindo y Goico. ¡Galindo! 1-1 está el partido en 23 minutos. Muy bien la hizo, llegó a la pelota. Observó los movimientos de Goicoechea, que amagó. Y remató consiguiendo el tanto. Aquí lo tienen ustedes. Va. Amagó cruzarla y la tocó con la cara interna sobre el otro lado. Sobre el sector izquierdo, el Moncho por adentro, aquí está Zapata con él, Zapata que lo baja, apuran los mexicanos, otra vez el Moncho, aquí está Galindo, ahí está que desde el arco jugando mejor México. Redondo el Cholo, Leo Rodríguez, encare Leo, se viene Leo, viene encarado a Costa por adentro, hay tiro de esquina luego de rebotarla, pelota en Suárez. Ambriz, Gutiérrez. García estaba pidiendo, García está habilitado. Se ve la posición adelantada, ¿no? La pide Sánchez. Justo Altamirano. Arranca Simeone. Simeone va. Simeone. Cruzaba Suárez.
de lo que ganó el Cholo. Qué bien que apuró, qué bien que apuró. Bati. Humille, Bati. ¡Gol! México 1 en 29 de este segundo tiempo. Fantástico lo de Simeone. Ni que hablar de la concreción de Batistuta, pero qué bueno lo de Simeone. Qué bueno lo de Simeone. Simeone arrancó en su propio terreno, pasó por todos lados, se llevó la gente de encima, hizo el lateral como estamos viendo. Batistuta que le engancha la pelota, le queda en la zurda y con la zurda se la pone pegadita al palo derecho del arquero. Pero realmente buenísimo, buenísimo lo de Simeone. Y precisa, exacta y contundente la definición por parte de Batistuta. Argentina ahora tendrá que frenar un poco el partido. No lo supo frenar antes, que se le vino enseguida a México para obtener el tanto del empate. Empapado debe estar. Patiño. Lo bajó. Ahora sí lo miró Ambriz. Tenés razón, Galindo. Galindo, Goico. Tranquilice, querido. 11 minutos, 30 segundos para el final. El último esfuerzo, muchachos. Sánchez, Borelli. Falta. Simeone. Viene buscando el Beto Acosta. Protesta. No deja que ingrese el doctor Ugalde. Este es el brasileño Marco Los Santos. Pero Galindo, a donde le dejen 2 centímetros, está bien. Ahí está hablando con nosotros de línea. Sí. La camilla lo van a levantar. Y bueno, los argentinos ahora utilizando todos los elementos que puedan manejar para que el tiempo vaya pasando, ¿no? Aquí lo está el doctor Ugalde revisándolo alto. Se acerca también Zapata. Hay tiro libre para el equipo argentino, ¿eh? 8 minutos 50 segundos para el final. García Aspe. El Moncho Ramírez. Se prepara Borelli. Está marcándolo a Sánchez. Sánchez y Borelli, va para Alves, Cáceres como último hombre, vienen. Le pega Bati nomás. Bati, mira que viene a pico. Para Acosta, Acosta, sigue Acosta. Bati el único que está en el área, mira qué tiro de esquina que ganamos, ¿eh? Le rebotó Ambriz sobre la derecha para el equipo de Basile. Mario Rodríguez, después de Viña, de aquel sector de Paraguayo, Zárate le dice que se vayan los finales. Acosta, saque desde el arco. Es para México. Ay, menos de 3. Pero García hace acá. Sí. El Moncho Ramírez. Se acerca Basualdo. Lo saca Basualdo. Hay tiro libre para México. Enchufados, muchachos. Cuidado. Atentos a todas las marcas, por favor. Zapata. Cruza Borelli. Ramírez, Borelli. Hay tiro de esquina para México de la izquierda. Los 11 jugadores, se viene el arquero, ¿eh? se viene Campos al área. Se viene el arquero al área. A empatar o morir. Allí sale el 1, Goico. Terminando, hermano. ¿Pero cuándo va a jugar? 1 minuto 25 de más. Se viene Basualdo, señoras y señores. Está dejando, se puso el pito y deja que se la lleve Sánchez. Es terrible, tenía el pito en la boca. ¿O estoy crazy, Macaya? No, no estás crazy, Marcelo, la verdad. Está dejando avanzar a México. Terminada ahora, viejo, ahora sí. Terrible. García Aspe. Borelli, reventar a Zapata. Terminaste, Argentina campeón, decime que sí. ¡Argentina ganó la Copa América! Por
decimocuarta vez en su historia, por segunda vez consecutiva, el equipo de Basile llega a la gloria, llega a la Copa. 31 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Una vez más.